De 47 condenas por feminicidios entre el 2013 y 2016, 6 corresponden a 2013, es decir, 24%, 16 a 2014, es decir, 26%, 16 a 2015, 15.4% y 9 a 2016, es decir, el 20%. En 2017 se presentaron 37.900 denuncias, 109 feminicidios y solamente 215 sentencias, por lo que la Alianza de Mujeres pide mayor celeridad en las investigaciones. Pronunciando, diciendo a los jueces fiscales, este tipo de violencias se tiene que ir acabando, se tiene que ir terminando. La justicia, trabajamos con el Ministerio de Justicia y estamos trabajando. Sé que nos falta, pero sí tenemos que trabajar para terminar este tipo de violencias. La ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia determina que el feminicidio es un delito que se paga con 30 años de reclusión y sin derecho a indulto. La norma garantiza las mejores formas para dar una respuesta rápida y efectiva que garantice a víctimas un acceso a la justicia para una pronta persecución, a sanción y reparación por delitos de violencia, en particular de feminicidio. Es un caso donde el Estado realmente está dando prioridad a estos casos de los niños. No vamos a dejar que realmente ningún caso, pero reitero, ningún caso quede en la impunidad. Y como dicen nuestras mujeres acá, nuestra hermana, que todos los casos tienen que tener sentencia. Todos los casos de violencia tienen que tener y el agresor tiene que estar con una detención preventiva hasta que se investigue. Sin embargo, las cifras dan cuenta que desde el 2015 hasta marzo del 2017, el Ministerio Público reportó 39.229 casos de violencia contra la mujer, de los cuales 3.082 tienen una sentencia y 3.061 llegaron a conciliación. Entre tanto, en el 2018 se presentaron 40.000 denuncias y hubo 85 feminicidios, y solo el 5% habría concluido con una sentencia. Además, hubo 104 feminicidios en 2016.